Así que vamos a tener cuidado porque me he girado y estaba todo esto lleno, me he asustado. Sí, así que cuidado si escuchas el ruido. Y empezamos Battlefield pequeño que... Campo chiquito, para empezar. Muy bien dicho. Campo chiquito que es un stage. Uy, sí, perdón. Bueno, eso, ahora mismo ambos jugadores empezando de manera muy agresiva. Jugando eso, espaciando dentro con ese Nair y va a ser mucho daño, como decíamos, eso, en plan... cada vez que uno consiga una apertura va a ser muchísimo daño. No consigo una conversión con el Sweet Spot, pero aún así 69, nice. Sí, a Roy le benefician mucho las plats porque con Down Throw puede tener Tech Chase en la plataforma... con Down Throw puede tener Tech Chase en la plataforma Upper y puede encadenar a más cosas, ¿no? Upper, Abide. Así que las plataformas de... Realmente sí que benefician a Roy, ¿no? A Castilla no sé tanto. Era conversión, lo que pasa que ahora te ha quedado muy bien en plataforma y se ha librado de ello. Sí, bastante, lo que tienes en stage, el uso de plataformas puede ser bastante interesante. Sobre todo muy buena gente. Como Roy también se beneficia de los techs fallados, como vemos ahí. Sí, ahora mismo Garlindo está teniendo algo de problemas contra Cituro y Cituro está manteniéndose muy bien, eligiendo muy bien sus entradas. Y lo que decíamos, ¿no? Ese tech chase que si lo adivinas puede sacar mucho daño. Si no te quedas, pues más. Mucho cuidado con Castillo porque ya sabes que en cualquier momento te engancha bien y te pone la partida ahí de dos puntitos. Y vemos que, pero vemos eso, que si tú no se está dejando amedrentar. No, la verdad es que no. Está aguantando muy bien y saca un stock entero prácticamente. No sé si y ese Smash se lo va a llevar. No sé qué duda, sigue, pero que me lo bueno, pase. Pues. Cituro de momento no está dando mucha opción en el primer game, ¿no? Algo que me está molando mucho y que dice bastante de su experiencia es que está haciendo muchas conversiones con el Sourcepot. Es algo que, para mí, marca la diferencia entre un jugador de Roy que está más experimentado. Sí. Porque no es algo que se vea mucho. Tiene muchas rutas de combo, Roy. Lo que pasa es que y se lo va a llevar, pero ese es más casi. No, casi se lo lleva. Está intentando el 3 stock, Es muy pesado Kazuya y sí, ahora mismo Cituro muy cómodo, Y ese probablemente veamos un efectivamente. Me hizo spoiler la luz roja gigante. Sí, estamos. De hecho, spoiler, gana Cituro. Pero. No, todavía no se lo he llevado. Ah, no. Es un equilibrio que hacía muy pesado, como sabes, porque. Vuelve directo. ¿Qué me sorprende el drift que puedo hacer ahí en el Cituro? Y aún así, muy buena conversión de Carlin, eso. Vemos que está intentando mantenerse en la partida, agarrándose. Y aún así, 40%. O sea, una cosa buena de Castilla es que aunque dropees, entre comillas, el combo, vas a meter muchísimo daño. Sí. Y ojo porque Roy sigue siendo un personaje conocido por su facilidad para matar, realmente puede tener problemas a veces. No, ahí obviamente ha presionado muy bien el borde, ha metido el jab y lo ha conseguido, pero si encadenas bastantes sour spots puede ser, digamos que puedes perder un poco la paciencia, ¿no? Si no consigues esa kill. Hemos visto que, por ejemplo, si tú lo has conseguido muchas early kills en este primer game. Sí, la verdad. Sí, eso. No sabemos qué es lo que pasa cuando juega Carlin en este streaming porque se llena la sala. Sí, tiene sí, mucha más que. Tienen club de fans. Hay club de fans, hay club de fans. Hey, hey, hey. Y pues nada, hablábamos de que podría ser interesante ver a Chrome en la matcha, pero la verdad que no ha hecho mucha falta. Y vuelven al mismo stage además, ¿eh? No sé si estoy muy de acuerdo con esta decisión, porque vimos que Cituro se benefició mucho de las plataformas, así mucha presión con el Sweet Spot, pero 50 de daño para empezar, 64, ¿qué te parece? Cituro en el borde, vamos a padre un poco más y tal. ¡Wow! Buena conversión. Sí, es interesante porque uno está acostumbrado a que cuando rollo hace un opening, ¡madre mía! Vaya cantidades de daño consigue Cituro, Y ahí lo va a matar. Ese Smash casi se lo lleva. Y hay muy sospechoso de está. No se lo esperaba. Está leyendo, adivinando, llámalo como quieras. Muy paciente. Muchísimo de las tech chases. Bueno, se le queda en la distancia como. Muy buena por parte de Carlin ahí. Veamos si consigue cerrar el stock. No, un poco impaciente ese Dance Smash, diría. Sí, o sea, yo entiendo que es un tentador, pero es verdad que. Además, Roy, un personaje tan rápido que lo puede castigar. Es muy, muy, muy peligroso. ¡Qué buena! Cituro está diciendo... desayunó. A ver, meterme en top 5 ya que tengo prisa. El dive de Roy, que no es tan fácil meter la spot, pero... ¡Buena! ¡Madre mía! Está intentando marcarse el flip. ¿Quién se lo va a llevar? No. Ya pesa mucho. Ya, es que acostumbrado a jugar personajes honestos, que mueren al 60 contra Roy. Mucho cuidado. Kazuya, o sea, Carlin todavía no ha dicho su última palabra, pero muy paciente ahí en el ledge.
muy buen down tilt de Situro ahí anticipándose a la entrada. Es muy dura, pero Rage Drive y se lo lleva. Un stock entero de ventaja y no tiene más Rage Drives, no, Carlin, en la partida. Ya se ha quedado sin él, va a tener que jugar con esto. Sí, la verdad que podría haberse lo guardado. Y ahí vemos está, que se lo va a llevar con el sello Babaki. Muy buen chaval. Lo malo del Rage Drive guardado es que, como te descuides un poquito, te meta un par de golpes fuertes. Acabaste. Sí, está sacando de muchísimo de las Tech Chases. Quería hablar un rato del Dive, del Dunner de Roy. Que no es tan fácil meter la Sweet Spot, pero es que la Sour Spot tiene muchísimas conversiones. Sí. No tiene prácticamente lag, y sobre todo en el borde, como hemos visto de Alan, que ha hecho Futuro. Si lo metes en el borde, aunque no metas el Spike, realmente... ¿Ha cambiado? Ha cambiado, ese Sephiroth. Y eso, en plan, es lo que iba a decir, sí, que lo vemos mucho con Cola, que hace muchas conversiones con el Sour Spot y al final a veces te beneficia hasta más. Sí, porque te hagas más daño. Tiene más early kill potencial. Sí, y lo puedes dejar a mala posición. Vamos a ver qué tal vez Sephiroth, porque los decibelios de la sala se han duplicado con el Sephiroth. Pero Sephiroth, claro que vuelve, papi. Claro que vuelve a pegar esas tres bolas. Vamos a ver cómo se defiende Sephiroth. Y casi Silver y que tropea el escudo a tiempo. Eso que se fue muy bien hacia afuera, ¿eh? En verdad, vemos si un cambio más cómodo. Vemos un cambio de stage. Yo creo que Battlefield realmente beneficia más a Sephiroth que Small Battlefield. Puede llegar a la plataforma de arriba del todo con un solo uptilt, vamos a decir eso. Y veíamos que le mete presión ahí con el up y el nair está. Me parece muy buen stage. Esos landeos en plataforma de arriba hay que tener cuidado, porque además el uptilt es un movimiento que pega más con la punta. Y llega justo, entonces hay que tener cuidadito. Un movimiento muy vertical, pero aún así no lo puedes. Situación muy peligrosa. Eso es impuniseable prácticamente. Muy buena paciencia por parte de Situro, porque se podría haber lanzado por el castigo de Belgrave, no se lo va a llevar. Se podría haber lanzado por el castigo de Belgrave y así ha esperado tranquilamente, paciente. No estoy mirando para allá. Digo que iba a decir que otro que se tiene en cuenta es otra comeback mecánica de Sephiroth, que yo creo que se puede beneficiar más de esta que del Rage Drive. Puede ser, además, en esta matchup me parece bastante interesante el counter que puedes hacer a la P de Roy. Sí. Realmente le dejas con muchísimas mecánicas de recovery. Y a las recoveries agresivas como el 6B vimos que intentó hacerle un counter, no funcionó, pero eso lo va a tener en cuenta también. Vamos a ver aquí cómo huele. Muy buen Nair, El backer un poquito lento, pero el Nair desde luego que hace el trabajo. Esta partida es mucho más competitiva sin duda y vemos que de hecho Carlin con bastante ventaja. Sí, la misma situación de borde donde puede llevarse mucho cuidado, si tú no. Ese backer no se lo va a llevar. Se lo lleva, pero por poco, porque se ha girado este papel, recordamos. Mola porque se están... ¡Muy buena! ¡Qué buena dropeada con el fire! Ahora mismo Carlin mucho más cómodo, veamos si este cambio no llega demasiado tarde o incluso se puede llevar el game que... Sí, porque si tú desde luego que no se lo va a querer poner fácil. La situación de borde... Un poco impaciente, pero no se lo punisea a tiempo. Si tú eres una opción, algo inesperado. Sí, la verdad es que es difícil también ver dónde te cae, te muerde, entonces... Sí, no lo haya castigado, vamos a ver. Roy también es un personaje muy de momento. Muy buen ya. Bien, buena presión. Roy también es un personaje muy de momento, ¿no? Como hemos visto, Situro en las dos primeras partidas ha cogido el mango por la sartén y ha reventado, pero. el mango por la sartén, por supuesto. Ha cogido la sartén por el mango. No, pero a ver, realmente sí que estaba extendiendo su advantage un montón. Como vemos aquí. Y ahora, por ejemplo, sin embargo, sí que ha remontado bastante bien la partida, pero vimos que le costaba un poco matar, ¿no? Y. Sí, ahora pues vemos una bastante ventaja. No, y eso se lo va a llevar. La lectura se lo lleva. No. Y ahora muy mala situación para Situro porque tiene la Wing ahora, Tiene nada, pero Situro no quiere dejar de usarla. Pero vamos a ver por qué. Y eso se lo va a llevar. Situro quiere cerrar el 3-0 cuanto antes, pero Carlin no se lo va a poner fácil porque, como vemos, este Sephiroth. Última stock de Carlin para poner fin a su run. Vamos a ver si la defiende o vamos a ver si por otro lado Situro logra cerrarlo. Como buen Roy está presionando muy bien en el escudo. Sí. Y después, no solo presionando en el escudo, sino que después está leyendo las opciones que Carlin está utilizando. Sephiroth es un personaje un poquito limitado en el apartado del auto shield. Es su mejor opción, si el creo que es el Nair, pero bueno, es un movimiento que tiene. Y sé que se puede utilizar el Footstool Out of Shield, pero es algo que no se suele ver a lo de No está todavía muy implementado. Uy, eso no va a morir porque no, vaya, no vaya. 3-0 para Situro. Abrazo entre ambos jugadores, o sea que buena deportividad. Muy bien jugado por parte de Situro, impresionante.